canción de Notre Dame. Redoblan campanas sobre el cena gris, suena el sol de Notre Dame. Sus campanas que a veces son truenos, otras veces parecen cristal, y siempre será el alma de la ciudad su canción. Son preciosas, ¿no? Hay tanto colorido en sus sonidos, tantos humores cambiantes, porque, ¿sabéis? Ellas no tañen por sí mismas. No, Bobito. Allí arriba, allí en el sombrío campanario, vive el misterioso campanero. ¿Quién es esa criatura? ¿Quién? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Cómo? ¡Chitón! Clopí nos lo contará. Es una historia que habla de un hombre y de un monstruo. Esta es la historia que empieza en los muelles de noche en Notre Dame. Cuatro asustadas gitanas se acercan sonriendo a Notre Dame. Pero van a caer en la trampa, y aunque ellas altiva verán una horrible figura de voz más oscura que el sol. Tal vez en el campanario, quién sabe,
El Señor tiene caminos inescrutables. Tal vez algún día pueda hacer algo por ti. Al niño un cruel nombre, formada media significaba Quasimodo. No, nunca se desadivinará el sol de Notre Dame. ¿Quién será hombre? ¿Qué monstruo será? ¿Quién será hombre? ¿Qué monstruo será? Suena el género de profeta, cura una nube. Thank you.
Thank you.
mitología griega que el dios Pan, un dios lascivo con cuernos y patas de cabra, disfrutaba de perseguir a las ninfas por el bosque. Un día que Pan bajaba del monte Liceo, se encontró con la ninfa más hermosa que jamás hubiese visto. Ella era Siris. Desde el primer momento, Pan se enamoró de ella. Sin embargo, el amor de Pan no fue correspondido. Y Siris, cansada de las persecuciones de Pan, le pidió a sus hermanas, las ninfas del río, que la convirtiesen en cañaveral. Pero el destino es caprichoso y quiso que cuando Pan se acercó al río en busca de Siris, se levantase una suave brisa. Pan quedó conmovido por la belleza de aquellos sonidos que producía el aire al tocar las cañas y decidió construirse con ellas una flauta cortándolas, sin saber que con aquello estaba dando muerte a su amada. Thank you.
Thank you.